Les voy a compartir mi pantalla. Listo, ya deberían estar viéndola. Estoy en la página del módulo 7 de PKP School, que es donde nos quedamos la vez pasada, ¿no? Hoy terminaremos este curso. Nos faltan todavía 3 módulos. Ya estamos terminando este número 7. Más bien deberíamos revisar hoy 8, 9, 10 y quizá algunas preguntas, ¿no? Entonces vamos a retomar el trabajo que teníamos en el OJS Demo de la semana pasada. Y nada más como resumen, como forma o recapitulando un poquito las actividades de la semana pasada, lo que hicimos como editores fue asignar a dos personas, dos revisores externos, que en ese momento fue Iraís y fue el revisor A, ¿no? En ese momento solo pudimos ver cómo nosotros creábamos un usuario nuevo, que fue Iraís, le mandamos el correo electrónico, le asignamos el formulario de revisión, le hicimos la invitación formal. Después entramos como si fuéramos Iraís. En el cual vimos la página, la hoja de trabajo del revisor, en este momento, en este caso de Iraís. Ella aceptó la revisión, contestó el formulario y contestó todos los cuatro pasos y envió ya su recomendación final. Ese fue el caso en el cual un revisor dijo que sí. Ya no nos dio tiempo ver para el revisor que dijera que no. De hecho, es este revisor A que estoy mostrando aquí en mi pantalla. Se envió la solicitud. La semana pasada y de hecho se le vence hoy, precisamente, hoy coincide, tiene una semana para contestar. Entonces, vamos a entrar ahora como el revisor A, que sería el segundo, vamos a contestar que no, agregaremos un tercer revisor para que por regla tengamos ya nuestros dos recomendaciones y avancemos a la siguiente fase que es de edición, la parte editorial, ¿no? La parte de edición, perdón. Entonces voy a entrar ahorita como el revisor A. Como editor, sigo estando como editor en la parte superior derecha. Además tengo un rol de gestor. Voy a buscar al revisor A. Inicio sesión como si fuera esa persona. Y aquí es donde puedo ver mi trabajo, el que tengo pendiente ahorita con este artículo, ¿sí? Doy clic. Y veo la misma pantalla que vio Iraís. Son los cuatro pasos con el título, el resumen, las fechas que yo tengo por completar. Si tuviera yo algún conflicto de intereses. Y dar consentimiento que se recopilen mis datos para la base de datos de esta revista. Pues la vez pasada dimos clic en aceptar revisión. Esta vez rechazaremos la solicitud. Entonces le doy clic. Y el OJS lo que va a hacer es mandar un correo electrónico al editor. Una El consulta, Pedro. sí. Disculpa. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Jenny. Bien, Trabajo gracias. problemas con mi internet, ya pude entrar. En el campo ese que está vacío, bueno, ahí hay como adjuntar algún archivo o no. Sí, a ¿Cuál, ese el campo espacio. vacío del correo? No, ese campo donde se puede escribir, perdón. Ah, Esa aquí caja. no. No, no, no. No. De hecho, en todos los OJS, perdón, en todos los OJS, en todas las páginas del OJS, en cualquier sección donde ustedes vean esta caja, no, no hay oportunidad de subir Y en ese más que archivos. Es para etiquetas, tipo ah, HTML. Sí, ya, bueno, pareciera que gracias. se puede sumar o agregar algo, pero no, es más bien para un tipo de etiquetado, ¿no? De formato, más bien. Realmente es una caja de texto para formato, enlaces, negritas, cursivas, pero no, no para subir archivos. Okay, gracias. Sí. Bien, entonces voy a rechazar la solicitud. Aquí aparece la misma caja de texto, igualita a la misma, y tampoco tenemos opción de subir el documento, ¿no? Entonces, es un correo que viene de forma predeterminada en el OJS. Recuerden que los correos se pueden personalizar sin ningún problema. Y rechazamos la solicitud. En este momento se registra la acción y se manda un correo electrónico. En este momento lo que hace el OJS, bueno, no, no aceptaste el documento, pues me manda la página inicial
del OJS, ¿no? Si yo vuelvo a entrar a mi lista de tareas, solo veo la que ya terminé, ¿sí? Pero ya no veo la que estaba pendiente. En archivos tampoco figura, porque ningún. También tengo el rol, este revisor también tiene el rol de autor. Aquí deberían estar los artículos que le fueron publicados a él en su rol de autor. Pero como dictaminador ya no figura el trabajo que estaba yo haciendo y ahí quedó. Entonces, para cuando se rechaza una solicitud, realmente es muy sencillo, solamente es el botón de rechazar, se manda el correo y ya no queda otra evidencia, ¿no? Voy a salir como si fuera el revisor, el segundo revisor que rechazó este trabajo. Yo como editor ahorita sigo viendo el trabajo en revisión, está en amarillo. Solamente hay un dictaminador. ¿Qué pasó con el segundo? Bueno, pues fue el que me rechazó. Por lo tanto, no tengo más dictaminadores acá. Si yo entro al trabajo, si yo entro al trabajo, puedo ver que, ay, perdón, ya. Puedo ver que aquí están los dos. Iraíz, que fue de la semana pasada, que me dio su respuesta de sí. Y el revisor A, que acaba de contestar que declinó este trabajo. Entonces, en este momento solo uno, realmente un revisor me ha aceptado el trabajo y uno dijo que no. Voy a agregar un tercer revisor al flujo editorial para que con su recomendación pueda yo avanzar a la siguiente fase. Si lo recuerdan, en la parte de revisores, doy clic en la opción que dice añadir revisor. Me despliega un listado de los revisores o dictaminadores que están disponibles para este trabajo ya en mi base de datos. Entonces voy a seleccionar a un revisor D, así lo nombré, y lo selecciono. El OJS de forma predeterminada me vuelve a mostrar el correo por defecto, con la invitación a este revisor, y además me está colocando las fechas que él tiene para responderme sí o no, y en caso de que sí, cuándo tiene él para mandarme su trabajo, que fue algo que vimos la semana pasada, ¿no? El formato de dictamen también ya está asignado. Agrego la acción o registro esa asignación de este revisor y se manda el correo electrónico a este revisor D. Y ahora tengo que entrar como ese revisor y completar todo el proceso para tener ya las dos recomendaciones. Este siguiente paso con este otro revisor lo voy a hacer un poco más rápido porque fue lo que hicimos en la sesión pasada, ¿no? Entonces voy a salir de mi usuario editor. A ver si me acuerdo de la contraseña. O tendré que cambiarla. Ah, sí. Bueno. Quería entrar de cero, pero no me. Bueno, es de inicio, ¿no? No me acuerdo de la contraseña. Entonces, lo que voy a hacer es iniciar sesión como si fuera este revisor. Tengo. Es el 670 sobre la configuración en la que estoy trabajando. Doy clic en este trabajo que me asignaron hoy. Veo el título, el resumen, pues todas las fechas, ¿no? Aquí está la fecha que me hicieron la asignación, que fue hoy 26 de junio. No tengo ningún conflicto de interés para hacer esta revisión. Acepto el acuerdo de la aclaración de las políticas de privacidad de los datos. Me envía el paso 2, que son las directrices que yo debo cumplir como revisor, meramente informativo. Y aquí ya puedo descargar el documento que me asignaron con las imágenes que vienen acompañadas a este artículo. Y puedo ahora ya contestar el formulario de revisión. Estos dos son obligatorios. Este es opcional, no lo contesto. Puedo aquí agregar una versión, mi versión como revisor. Voy a hacer un cambio aquí en esta versión anónima y voy a mandar mis comentarios como revisor D.
Va a ser algo muy sencillo. Solamente voy a poner un texto con un fondo de color naranja y ya, solamente para identificar que es el archivo del revisor de. Bueno, no hay naranjas. Voy a poner. Uy. El texto en blanco y así, solamente para hacer una pequeña distinción. Le doy guardar como y lo guardo como una versión revisor de, que sería mi nombre, comentarios, ¿no? Y le doy guardar en mi equipo de cómputo. Salgo del Office, del Word. Y en archivos del revisor, aquí es donde yo subo mi versión como revisor. Busco el documento. Aquí está. Comentarios del revisor D. No le cambio el nombre. Y no voy a agregar más archivos. Le doy completar. Aquí está mi documento. Recuerden que puedo generar discusiones con el editor. O el editor discusiones conmigo y aquí puedo estar respondiendo. Mi recomendación es publicable con modificaciones menores, pero hay que hacer algo. Voy a presentar mi solicitud al editor. Y se enviaron mis comentarios con el resumen de mi formulario de revisión. Y ya, pues aquí terminó el trabajo de este dictaminador. Obviamente pasan días o semanas de todo este trabajo. Si yo regreso a mi lista de pendientes, puedo ver que el 670 ya tiene palomita y ya no puedo hacer nada. ¿Puedo volver a entrar? Sí, puedo volver a entrar, pero si yo voy a las páginas anteriores, ya todo está deshabilitado. Ya no puedo cambiar absolutamente nada, ¿no? En este momento, el editor del 670 puede ver nuevamente que ya los dos revisores asignados, aunque fueron realmente tres, pero uno rechazó, ya los dos contestaron. Entro al trabajo, sigo estando en la misma ronda de revisión, y aquí está el trabajo de esta persona, del D. La recomendación fue publicable con modificaciones, y puedo leer la revisión que él envió, con sus respuestas del formato de dictamen. Aquí está el archivo que él me envió. Si yo lo descargo, aquí debo, al momento de abrirlo, debo poder ver ese texto en color verde con letras blancas que significaría los comentarios de este dictaminador, ¿no? Entonces, sí podemos recibir archivos de forma separada por cada uno de los revisores, sin que los autores sepan, obviamente, ¿no? Bien, su recomendación y la evaluación que yo le doy a este revisor. Por su tiempo, por el esfuerzo, la calidad del trabajo, la disposición, en fin, ¿no? Cualquier punto vale para darle una buena evaluación. Ya completé, ya revisé, ya leí la recomendación de esta persona. Ahora voy a darle el acuse, mandarle un acuse de recibo en el cual le doy el agradecimiento por haber trabajado en este artículo. Una Seguimos pregunta, bien. Pedro. Sí. Aquí eso, ¿dónde puedo ver lo que dice el texto de lo que dice el revisor? O sea, ahorita vimos que mandó un adjunto, que es el texto con control de cambios, observaciones. Ajá. Y lo que dice la caja esa, puede ver el editor. Sí, aquí en este triangulito azul, Ajá. en cualquier parte del OJS donde vean ese triangulito azul, es porque se puede desplegar más opciones, ¿no? Lo mismo pasa con estos archivos, ¿sí? Ese triangulito azul me da más opciones. Entonces, para el revisor, me da este conjunto de herramientas en donde puedo revisar los detalles y puedo ver nuevamente lo que él contestó. Siempre va a estar ahí sus respuestas y el archivo también. Porque, digamos, eso es lo que va a ver la persona que lee, o sea, el autor va a leer eso, lo que está ahí, ¿no es cierto? Sí, exacto. Entonces, a veces ahí, por ejemplo, me he tocado evaluadores que son un poco groseros. Entonces, yo les aviso, digamos, de, puedo decir, es un pésimo trabajo, mal le pongo, bueno, el trabajo tiene deficiencias. A veces yo esas palabritas
Porque, bueno, eso pasa. Y también a veces escriben con falta de ortografía, como al apuro, sin poner puntuación. Entonces, por eso es que en la ficha que yo mando, eso se revisa y se le mejora la redacción, digamos. Básicamente me ha tocado pocas veces a evaluadores que usan un lenguaje un poco tosco Sí, y. aquí lo que he visto con otras revistas es que reciben los comentarios de sus Word, por ejemplo, o del formulario de revisión, que de repente también son medio, bastante groseros. Y entonces el editor lo que hace es generar una, o fusiona, ¿no? Une los comentarios, los suaviza y luego ya lo manda al autor. No, no necesariamente tienen que mandar estos. Pueden hacerlo, pero no necesariamente. Ustedes pueden generar una versión digerida para el autor, en donde tenga él todos los comentarios, pero de una forma suavizada y relajada, ¿no? Eso lo pueden hacer también. Si quieren, ahorita genero ese documento, ¿no? Gracias. Pero lo que voy a hacer ahorita para terminar este ciclo con esta persona es mandar el acuse, que es el correo electrónico en donde le agradecemos su participación, el tiempo que le dedicó, etcétera, ¿no? No es más que un correo electrónico muy sencillo. Tampoco tenemos forma de adjuntar aquí la constancia, el diploma o el documento en donde hacemos mención de su participación. Lo vamos a adjuntar más abajo en la parte de discusiones con los revisores, ¿no? Pues ahorita es simplemente un correo electrónico. Mandamos el acuse, se queda el registro de que sí le mandé el acuse de agradecimiento y se mandó el correo electrónico. Ya están estos dos iguales, ¿sí? Ya en ambos ya vi los documentos. No me acuerdo si Irais mandó algo, mandó también su propio documento o no. Ah, sí, ella también mandó un archivo Word. Entonces ya tengo dos Word diferentes, cada uno de un propio, de propio, de cada revisor, ¿no? Solo el revisor A fue el que rechazó y pues no tengo nada de él, ¿no? Bien, lo que voy a hacer ahorita, siguiendo la estructura del OJS, es subir este documento Word, donde uno o fusiono los comentarios de los dos revisores, para que este documento quede disponible para el autor. Él lo pueda descargar, leer y generar su versión corregida, ¿sí? Puedo además mandarle los comentarios de los revisores. Ahí ya queda en ustedes si van a mandar tal cual con todo literal lo que escribieron o lo van a suavizar, ¿sí? En este momento solo voy a generar un Word nuevo, o no nuevo, más bien es la unión de esos comentarios, ¿sí? Voy a tomar el último Word para no entenderme tanto. El Word que generó el revisor D. Estos son los comentarios del revisor D. Y por aquí voy a colocar los comentarios de Irais, ¿sí? Que son los dos revisores que me mandaron Word diferentes. Yo, editor, estoy generando una nueva versión que se lo voy a mandar al autor. No voy a poner más comentarios, únicamente quiero que vean el tema de los colores para identificar que sí el autor va a recibir esta versión y no una versión diferente. Entonces, esta versión yo, editor, recuerden que ya pasé como editor, terminé el trabajo del revisor hace un momento. Entonces, voy a poner editor. Comentarios, ¿no? Versión del editor. Versión, editor, comentarios. Guardo el archivo, salgo de Word, del Office, y voy a subir este archivo en revisiones. Aquí, yo, editor, voy a subir el archivo que el autor necesita descargar y revisar para mejorar su versión. Y aquí mismo en revisiones, el autor va a subir su versión corregida. A partir de aquí, uno de estos dos archivos me va a servir para pasar este documento, este trabajo de revisión, a la fase de edición, a la fase editorial, ¿sí? Ahorita vemos que no hay nada, está totalmente limpio. Entonces, yo, editor, voy a subir mi versión, que es de tipo manuscrito o texto del artículo, según como las etiquetas que tengamos en nuestro propio JS. Voy a subir la versión editor comentarios, que es la unión de los comentarios de los revisores. Doy continuar. No cambio el título del documento y finalizo.
Listo. Ya agregué como editor mi versión unificada. Bien, en este momento yo ya conocí las recomendaciones de los dos revisores. Ya puedo yo emitir mi decisión editorial. Ahora lo que tengo que hacer, de acuerdo a esas sugerencias, debo notificarle al autor de lo que va a pasar de los siguientes pasos. ¿Cómo Disculpa, lo una hago? consulta nuevamente, Pedro. Entonces, los autores no ven lo que manda el revisor cuando envía la evaluación, sino una vez que tú, o sea, podría, si no subes esta revisión en un solo documento, verían lo que mandaron antes. O sea, el editor aprueba cuando ya puede leer el autor las revisiones. Ajá, es el paso que voy a hacer ahorita cuando yo identifique el autor. Yo, editor, voy a indicar qué le quiero mostrar. El OJS va a decir, mira, tengo todos estos archivos. ¿Cuál de todos estos le vas a mandar a él, al autor? Tú decides. Pero hasta que yo emita mi decisión editorial. Antes, el autor no ve nada. Okay, gracias. Sí. Entonces, ya tengo puedo tener este documento, puedo no tenerlo. No importa. Ahorita el OJS me va a mostrar todos los archivos disponibles. Entonces, ¿cómo le notifico al autor de la decisión editorial que voy a tomar o que tome? Sigo estando en revisión y me voy a este primer botón que dice solicitar revisiones. Aquí puedo solicitar dos tipos de revisiones. El primero, que significa cambios menores, ¿no? Y el segundo, que significa cambios mayores. Quizá la traducción de los textos no coincidan con el objetivo. Pero esa es la función de estas dos opciones, ¿no? ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Depende del caso. Habrá artículos que necesiten cambios muy pequeños, será revisiones menores, y habrá algunos revisores que digan, híjole, tienen que cambiar más a fondo, más datos, un poco más de contenido, etcétera. Entonces, seguramente significará unos cambios mayores y, por lo tanto, generará una segunda ronda de revisión. Ahorita estamos en la ronda, en la primera ronda, ¿sí? Voy a solicitar al autor que haga unos cambios menores. Voy a enviar el correo electrónico y aquí está la decisión en esta plantilla. Es IRE y viene aquí el nombre de los autores, ¿no? O coautores también. Hemos tomado una decisión sobre su envío en el nombre de la revista. Y este es el nombre del trabajo, del artículo. Nuestra decisión es necesita revisiones y la firma del editor. Bien, en este correo electrónico, cuando le estoy notificando al autor de mi decisión editorial, tengo un botón adicional que dice añade las revisiones al correo electrónico. ¿Cuáles son las revisiones? Son las respuestas de cada uno de los dictaminadores. Vean este correo electrónico. Si se dan cuenta, solo tiene una línea, dos, tres, cuatro y cinco líneas. No, no hay más ni para abajo ni para arriba. Ahora, voy a dar clic en este botón que dice añadir las revisiones al correo electrónico. Le doy clic. Sigue siendo la misma plantilla. Veo aquí un mensaje que se añadieron las revisiones, que no son más que las respuestas del formato de dictamen del revisor 1 y el revisor 2. Y aquí está el revisor A. Su recomendación fue publicable con modificaciones. Esta es Iraíz. No va a aparecer su nombre porque este correo se le va a ir al autor. Por lo tanto, va a aparecer como revisor A. Yo sé que es Iraíz, porque yo me acuerdo que ella fue mi primer revisor. Y aquí vienen las respuestas del formato de dictamen. Cada una de las preguntas. Y aquí viene el revisor, el tercer revisor, ¿no? Aun cuando por dentro, de forma interna, decía revisor D, el nombre propio, para efectos del flujo editorial, yo tuve A, B, C. Por lo tanto, no aparece Iraíz y tampoco va a aparecer revisor D, sino el consecutivo, la letra consecutiva que le asignó el OJS. Entonces, además del correo y con mi decisión editorial, aquí van las respuestas del formulario de revisión. No solo eso, yo aquí puedo decirle que se vaya el documento de Iraíz y que se vaya el documento del otro revisor. Es aquí donde
Puede ser que las observaciones o los comentarios sean muy rudos, muy feos, muy despectivos. Y entonces no voy a mandar estas versiones. Voy a mandar la versión que yo, editor, creé unificando los comentarios de los dos dictaminadores. Entonces, en Una este pregunta. punto, lo que yo quiero compartir con el revisor. Sí, Jenny. Esto que dice archivo y raíz y archivo y revisor, bueno, los dos que se Ajá. adjuntan, esos son los textos con modificaciones, o sea, el artículo con modificaciones, o es lo que sale en la caja. No, ese es el artículo con los comentarios de cada uno de ellos. Ay, ya. Si yo descargo este, seguramente me va a mostrar el Word con ese color verde, con letras blancas que hicimos hace unos minutos. Es la versión del propio dictaminador. Aquí está, ¿no? Sí. Son los comentarios propios de ese dictaminador. Otra cosa que a mí nos pasa a nosotros es que esos comentarios, ese texto con comentarios, el Word, por lo general te pone el nombre de la persona que hace el comentario. Por ejemplo, Ajá. si tú, Pedro, haces los comentarios, sale ahí tu nombre y Sí. apellido. Entonces, nosotros en la revista, cuando nos mandan con comentarios los artículos, no todo el mundo lo hace, pero cuando lo hace, volvemos y le cambiamos el no, o sea, le reemplazamos. No hay cómo hacer, no sé cómo hacer eso, se hace automáticamente. Entonces, ¿qué hacemos? Cada comentario copiamos lo que dice y le abrimos una nueva ventanita donde dice el nombre de la revista y borramos lo que, para que se borre el nombre de quien hace la revisión. Entonces, eso, por ejemplo, podría pasar, que al adjuntar el comentario, el Word con los comentarios, se pueda leer el nombre del revisor. Sí, es cierto. Y aquí estamos, aquí como editores, nuestra función es tener cuidado también. Así como tuvimos cuidado cuando el autor mandó su artículo con su nombre y correo y teléfono, tuvimos que generar esta versión anónima, ¿se acuerdan? Tuvimos Sí, que claro. generar la versión anónima para que esta versión le llegara a los revisores. Ahora debemos tener el mismo cuidado en el otro sentido. Cuando estos revisores mandan incluso aquí el nombre, ¿ya vieron? Figura como Iraíz. Sí. Si yo mando este archivo tal cual al autor, el autor sabrá que uno de sus dictaminadores se llama Iraíz. Si entra al documento, va a pasar lo que dices, va a decir del nombre de quién es. Por eso, lo que hice yo fue crear otra versión, digamos, anónima, pero ahora de los revisores hacia el autor. Entonces, yo estoy copiando, puede ser una estrategia, ¿no? Copiar los comentarios de cada revisor y generar un documento nuevo sin nombres de revisores, pero sí con las observaciones. Entonces, no voy a mandar estos dos porque en ambos viene el nombre de cada uno de los revisores. Y Hice una versión nueva ya sin esos nombres, que es esta. esa versión nueva se puede mandar varios o solo uno? ¿Varios ¿Cómo archivos? varios, perdón? ¿Varios archivos o solo uno? Puedes mandar este, puedes mandar la versión anónima que tú mandaste a los dictaminadores. Puedes No. seleccionar aquí cuántos archivos Sí. mandar y Pero cuáles. el rato que cargaste, donde dice manuscrito versión editor, Ajá. ahí se Ah, puede no, tú cargar. puedes subir los que tú quieras, no, 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 nada más es uno, puedes subir varios. Ah, ya, muy bien. Gracias. Entonces, ahorita a este autor le estoy notificando de mi decisión editorial, que necesita revisiones, le estoy mandando las respuestas de cada dictaminador de acuerdo al formulario de revisión, y no solo eso, le voy a enviar por correo electrónico este documento que es la versión del editor. Registro la decisión. Y se manda el correo electrónico. A ver si no tarda mucho en responder ahorita el JS de prueba. Pero si nos damos cuenta, en todo momento el OJS me está arrastrando los archivos que yo he jalado de fases pasadas o archivos que se han subido en esa fase, en ese momento. Ya se quedó aquí colgado. No sé si sea mi internet o... Hijo, creo que no.
¿Ustedes pueden entrar a su OJS de prueba desde donde están conectados? Nada más para ver si es la plataforma o es mi compu. No, sí pueden entrar. Yo sí puedo, Pedro. Entonces es mi compu. A ver, déjame ver. Nada, quizá me pierdan un segundito o dos por el cambio de red. ¿Me escuchan? Ya, ¿verdad? Sí. Ya, lo que hice ahorita fue cambiarme de internet aquí en la casa. Voy a volver a hacer la solicitud con el autor. No sé si la registró. Déjeme ver. Voy a historial. No. La última actividad que me registró fue cuando subí mi versión como editor. Entonces voy a notificar al autor de mi decisión editorial. Le pongo con negritas para que resalte. Agrego las respuestas de los dictaminadores. Y le digo que le envíe únicamente mi versión como editor, no las versiones anteriores. Registro la decisión. Quedó registrada y se mandó el correo electrónico, ¿no? Bien, en este momento yo, editor, pues termina otra vez mi trabajo para este artículo y ahora le pasé el trabajo al autor. Él debe revisar su correo, entrar a su área de trabajo y ver qué es lo que está pasando. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es entrar como si fuera yo este autor. Creo que desde. Bueno, voy a salir. Ahí está. Entro como el autor. Estoy en el trabajo 670. Ese es el identificador que me ha asignado. Aquí está el 670. Me dice que debo atender estas revisiones que me han solicitado. Puedo ver las revisiones enviadas, si hay discusiones abiertas. Aquí es como un pequeño resumen. Realmente debo entrar al trabajo, al título, para ver lo que hay dentro. Sigue estando en revisión. Esta es la decisión del editor. No es más que una copia de lo que mandó él por correo electrónico. Aquí está la decisión. No la puedo cambiar, simplemente es de lectura. Aquí están las respuestas de cada uno de los revisores. Y ya, la firma. Entonces, este es el cuerpo del correo electrónico. Pero en revisiones encuentro la versión del editor. Si el editor me hubiera compartido el Word de cada revisor, estos documentos aparecerían aquí. Adjuntos del revisor. No me diría el nombre, me diría los Word. En mi decisión de ahorita no los envié, solo mandé mi propio, yo como editor, ¿no? El editor me manda su propia versión. Si yo descargo aquí este documento, debo ver el Word con el sombreado verde, con letras blancas, más el sombreado amarillo, que significa que son los comentarios tanto de Iraís como del otro dictaminador, revisor, ¿no? Pues ya lo descargué, le doy clic a este archivo y ahorita que lo abra, aquí están los comentarios del revisor D y aquí abajo deben estar los de Iraíz. Entonces, sí puedo comprobar que estoy recibiendo la versión correcta, la versión del editor, la versión ya sin nombres de los revisores, sin malas palabras ni nada, ¿no? La versión que el editor unificó. Bien. Lo que hago ahora, yo como editor, pues debería atender cada una de las observaciones. Ya la atendí.
la de este revisor y ahora voy a atender las revisiones de Iraíz, ¿no? Como un distintivo nada más para que el editor ahorita vea que de verdad recibió la versión correcta, yo autor, este primer párrafo, le voy a agregar quizá unas pequeñas cursivas. Nada más como una distinción para que veamos ahorita que el editor de verdad está recibiendo la versión corregida del autor y no hay una confusión con archivos, que el revisor o qué versiones, ¿no? Únicamente estoy poniendo pequeños distintivos para identificarlos. Además le voy a poner un nombre. Le voy a poner aquí el nombre del autor y versión corregida. Le doy guardar, cierro Word, el Office, y ahora yo, autor, voy a subir mi propia versión corregida. En los archivos de revisiones voy a subir también mi propia versión como autor. No voy a sobreescribir el que me mandó el editor, mantengo el historial. Y voy a subir mi documento tipo manuscrito. Sigue siendo un archivo de tipo texto del artículo o manuscrito según la etiqueta. Tomo la versión corregida del autor. No cambio el título del documento. Y le doy completar. Y aquí ya están las dos versiones, tanto la del editor que me mandó que puso a disposición, como la versión del autor. ¿Tienen dudas en este punto de cómo el autor sube la versión corregida? Sería siempre a través de revisiones. Sí, en este momento sí, porque seguimos en esa fase de revisión. En la siguiente fase, cuando pasemos a la parte de editorial o de edición, se pueden subir las versiones de corrección de estilos, por ejemplo. Pero en esta parte sí. Y esto, cuando él carga, este archivo te lleva un mail como editor, ¿o Sí, no? sí, sí, sí. Yo ahorita subí el autor, acabo de subir la versión corregida. Y si yo entro a Mailinator, voy a entrar con el correo del editor, ¿no? Porque él tuvo que haber recibido una notificación. Es decir, editor. Arroba mailinator.com, ¿no? Aquí está. Hace un minuto aproximadamente tengo la versión revisada de parte del autor. Pues doy clic y el OJS me dice editor, ¿no? El autor, Juan Pérez, Pedro López, etcétera, ha cargado la versión revisada de y manda el título del artículo con el enlace al trabajo. Entonces, el autor no tuvo que hacer nada, mandar correo o para evitar que se le olvidó o no sé, ¿no? En automático, perdón, cuando se sube este documento en revisiones, se envía este correo electrónico. Entonces, sí, el editor sabe en todo momento que ya hay una versión revisada y tiene que atenderlo por medio del OJS. Entonces, en este momento, el autor pues también ya pasaron días, ya hizo su trabajo, ya lo corrigió y ya lo mandó. Entonces voy a salir como el autor, ya cerré sesión, voy a aprovechar la misma plantilla y el mismo correo que recibió este editor, le doy clic, me va a pedir registrarme o autentificarme. Editor, le doy a entrar. Y me manda a ese trabajo, a esa fase. Y aquí está en revisiones, la que yo le compartí al autor y la que él me mandó. Si yo descargo este documento, debe tener las cursivas en el primer párrafo y el título. Ya descargó el archivo a mi computadora, le doy clic, lo estoy abriendo, solo para comprobar que de verdad es esa versión. Y sí, aquí está. Las cursivas en este primer párrafo. Entonces, sí estoy recibiendo los documentos de forma correcta. Una vez que yo recibo este documento, pues ya procede según la revista. Hay revistas que me han dicho que yo como editor, bueno, el editor más bien o la editora,
revisa el documento, ya no lo envía a los revisores. Esa misma editora verifica que se hicieron todos los cambios y si fue una revisión con cambios menores y el autor hizo todos los cambios, entonces ya lo manda a la fase de edición, a la corrección de estilos y demás. Si fue una versión donde necesitaba cambios mayores, más fuertes en la parte de contenido, entonces ya tomaría como otra vía, ¿no? Quizá generar una segunda ronda, otra ronda de revisión, o simplemente volver a compartir este documento con los revisores para que hagan nuevamente la revisión. No sé qué otro caso pueda haber, pero son como los más sonados, ¿no? Los más comunes. Entonces, ahorita yo como editor, en este ejemplo que estamos teniendo, que son cambios menores, acabo de ver el documento, está bien, ya hizo todos los cambios que pidieron ambos dictaminadores, y ahora lo que voy a hacer es pasar este archivo a la siguiente fase, que es la parte de edición, la corrección de estilos. Lo que voy a hacer es de indicarle que voy a aceptar este trabajo, de aceptar el envío. Ahora ya no mandaré correo de revisiones o solicitud de revisiones, sino más bien voy a emitir mi decisión editorial de aceptar el envío. Doy clic en este botón azul. También es un correo que necesito informarle al autor o autores. Él debe saber en todo momento qué está pasando con su trabajo. Por eso tantos correos en cada fase o en cada punto que yo estoy cambiando, o cada decisión que yo tomo, correo, correo, correo. Aun cuando tengo la opción de no notificar, no creo que sea lo correcto. El autor debería saber qué está pasando, ¿no? Entonces, por defecto viene sí mandar un correo electrónico. Bueno, vas a notificarle que ya lo vas a aceptar. Ok. ¿Vas a agregar revisiones al correo? No, ya no, ya acepté el trabajo, ¿no? Bien, ahora, ¿le vas a compartir un archivo al autor en este momento? No, ya ninguno. Solamente es una notificación. Bueno, está bien. Ahora, vas a notificarle y cuando le des clic a este paso, al siguiente paso, tú deberás seleccionar qué archivo de la fase de revisión va a pasar a la corrección de estilos de original y demás, ¿no? Ninguno de estos lo voy a pasar a la siguiente fase. ¿Por qué? Porque es la versión anónima la que se utilizó para revisión, son las versiones de los revisores, es decir, están documentos de la fase anterior, sí están los nuevos, pero ninguno, bueno, no, de los anteriores, mejor dicho, ninguno de esos voy a utilizar. Utilizaría la última versión o la que me mandó el autor con la versión con sus correcciones, que en este ejemplo pues, debería ser porque viene ya actualizado, modificado, mejorado y todo lo demás. Pero no es ninguno de los anteriores, ¿no? Debo seleccionar la versión corregida, la del autor, que suponemos que viene con todo ya actualizado. Entonces, en este momento solamente voy a mandar un correo de aceptar el envío, selecciono el archivo, perdón, no. Aquí es qué documentos voy a compartir con el autor. Ninguno. Es en este paso donde cuál de las dos versiones vas tú a mandar a la siguiente fase. La que yo, editor, generé para que el autor hiciera sus correcciones o la versión que el autor corrigió ya con sus mejoras. Entonces, la que voy a pasar a la siguiente fase es la versión del autor, la versión corregida. Registro mi decisión editorial. Se manda el correo al autor diciéndole que ya se aceptó el envío. El OJS registra la acción, toma el archivo que le indiqué y me lo pasa a la fase de edición. Ya no estoy en revisión, ya pasé a la fase de editorial, la fase de edición. Si yo me voy a envíos y busco el 670, ya no está en amarillo porque ya no está en revisión. Ahora ya está en azul y ya está en la parte editorial. Entonces, así es como he ido cambiando de fase en fase en fase. El OJS solamente lo que hace es detectar en qué fase está para ir cambiando estas etiquetas, ¿no? Bien.
Entro al título y ahora ya me encuentro en la fase de edición con la versión corregida del autor. Esta versión corregida, que es la entrada o el inicio de esta fase, fue el producto final o fue el producto generado de la fase de revisión. Entonces fuimos avanzando en diferentes Words. Aquí está la anónima, aquí están las versiones de los revisores, la versión que yo generé para el autor. Y finalmente, el último producto de todo el trabajo previo fue esta versión corregida. Y esta fue la que yo tomé para la fase de edición, ¿no? Entonces, en todas las fases estoy creando un producto final que sirve como entrada o inicio de la siguiente fase. Lo mismo pasó en envío. En envío yo recibí el documento original, pero no, este no fue el que yo mandé a revisión. Yo generé un producto final que fue la versión anónima. Este producto final fue la entrada o el inicio para la siguiente revisión, que es esta. Se generaron muchos archivos y se generó la versión final, el producto final que me sirvió para la siguiente fase. Entonces, de fase en fase generamos siempre un documento, que nos va a servir para empezar la siguiente fase. Y lo mismo va a pasar aquí. Debo generar una versión ya corregida por estilos, por formato, por etcétera. Voy a generar un formato de salida o producto final que me va a servir como entrada o como inicio para la siguiente fase. Esa es la lógica del OJS. Generar productos para las siguientes fases. ¿Tienen alguna duda en esta parte? Creo que ahí vamos, ¿verdad? Bien. Estoy en la parte de edición. Gracias, Isabel, de todo. Ya estamos en la parte de edición. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí pasan. El trabajo en la parte de edición varía según las revistas, ¿no? Hay revistas que tienen un equipo grande o el presupuesto puede ser mayor, por lo tanto pueden contratar un servicio externo para las correcciones. Puede ser algún estudiante, un becario, no sé, hay muchos casos, ¿no? Me parece que también hay casos donde el mismo editor o editora genera las propias correcciones. Entonces, no tendría que involucrar a alguien más. Es esa misma persona quien está generando todo. Son los dos casos que yo veo, así como muy, muy puntuales y muy generales. Bien, para el primer caso, si hubiera una persona externa, sea quien sea, una empresa, un particular, una persona por fuera que haga estas correcciones, en participantes debo asignar a esta persona, ¿no? Que haga, por ejemplo, la corrección. La busco en mi base de datos. Aquí está el editor de textos, que es el corrector de estilo que nos mencionaba en el módulo 4, ¿se acuerdan? Cuando nos decía, tienen que agregar tantos usuarios, el editor de textos y el editor de diseño y el editor de no sé qué. Bueno, el capítulo 4 nos estaba preparando para tener todos los usuarios listos para las siguientes fases. Ahorita ya en esta fase ya puedo hacer uso de este corrector de estilo o el editor de textos que le llaman en el OJS, ¿no? Este es el caso para cuando yo voy a invitar o quiero que una agente externa participe en la corrección de estilos. Si yo soy la misma persona que hace esta corrección, no voy a invitar a ningún participante más. Yo debo generar ese trabajo en mi computadora, en mi tiempo, con mis herramientas y demás, ¿no? En el caso de ustedes, así rápidamente, en un minutito, me pueden decir, ¿en qué caso caen la mayoría de ustedes? ¿Se ayudan de alguien más? ¿Tienen un servicio externo o son ustedes mismos quienes hacen algunas correcciones? En mi caso, Pedro, tengo una correctora de estilo que yo le voy mandando. Una vez que está aceptado el contenido, yo pongo en formato, digamos, la revista, por ejemplo, pongo fechas, el DOI en el texto, toda la información y ella hace la corrección de estilo. Y luego me Okay. envía corregido y yo le vuelvo a enviar al autor para que haga las correcciones. Exacto. Ahora, también veo qué pasa con Isabel y Paulina. Tienen alguien que hace eso. ¿Involucran a esa persona en el OJS o han pensado involucrarlo?
Porque ahorita supongo que lo hacen por fuera, ¿no? Por teléfono, por correo electrónico. Sí, por fuera. ¿Creen que esa persona se pudiera incorporar fácilmente a la plataforma, que lo pueda entender y demás? Nosotros, la persona que hace esas correcciones, sí descarga los archivos de la plataforma, o sea, los subimos ahí en borradores finales, pero nosotros los subimos desde nuestra computadora. Él lo descarga, pero ya todo lo demás se hace por correo electrónico. O sea, lo descarga de ahí, se lo Ah, ya. asignamos, pero ya después todo el demás procedimiento lo hace aparte. Ah, ok, perfecto. Sí, creo que está bien. Ok, pues sí, bueno, parece al menos ahorita los que comentaron, es más, muy parecida a la dinámica que tienen con esas personas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es irme por ese ejemplo. Actualmente hay tres participantes, que es el editor en jefe o de la revista, el editor de sección o editor temático y el autor. No hay más, solo son tres personas. Los voy a asignar a una cuarta, que es el corrector de estilos. Selecciono el rol y le doy clic en buscar. No le puse nombre ni apellido, con darle clic en buscar ya me está mostrando las personas disponibles. Entonces, selecciono a esta persona y le voy a hacer la invitación formal por medio de un correo electrónico. Puedo seleccionar de estas tres posibles plantillas con la petición de corrección, por ejemplo, y aquí ya hay un texto predefinido, ¿no? Este es un ejemplo de esta plantilla de correo electrónico que se le está mandando a este corrector de estilo, ¿sí? Pues no tengo nada más que solo buscarlo, asignarlo y notificarle. Le doy a aceptar, se registra la acción, se registra esta persona como participante. Aquí está ya esta persona, ya hay cuatro figuras o cuatro personas en esta parte. Se mandó un correo electrónico y además se generó una discusión en automático. Yo aquí ya no creé la discusión, se genera en automático. ¿Qué se creó o qué tipo de discusión se creó? Bueno, doy clic en el título y se creó una discusión o un mensaje entre el editor, el responsable del seguimiento de todo el trabajo, y el corrector de estilos, el editor de texto que le llama el OJS. Entonces, una comunicación entre dos, ¿sí? Va el cuerpo del correo, la fecha, la hora. Y ya, no hay nada más. Si quiero yo seguir o añadir algo más, le puedo dar clic en añadir mensaje. En este momento, pues ya, otra vez yo, editor, delegué el trabajo hacia el corrector de estilos, donde el corrector de estilos, bueno, pues ya empieza su trabajo con sus herramientas y demás, y va a pasar cierto tiempo, ¿no? Bien, ¿alguna duda en esta parte de la asignación de la persona? No, realmente fue un correo electrónico nada más, ¿no? Voy a entrar ahorita como editor de textos para ver qué es lo que ve esa persona, ¿no? Lo salgo como editor. Entro como el editor de textos o el corrector de estilos y veo un trabajo o una hoja muy parecida al autor o los revisores. Únicamente veo los trabajos que me asignaron a mí. No veo nada más. Puedo cambiar mi perfil, contraseña y todo, pero no veo absolutamente nada raro o adicional de la revista. Está en la fase de edición. Hay un comentario. Ese globito, este iconito como de globito. Es un comentario y sí, tiene que ver con la discusión con la que se generó en automático. Pues yo entro al trabajo, estoy en la parte de edición, ¿sí? Aquí está la versión que se generó o que yo debo trabajar como corrector de estilos, la descargo, ¿qué versión va a ser? La versión que tenga las cursivas, la versión final del autor, ¿no? Entonces genero esto o abro el archivo en mi computadora y empiezo a trabajar. Y sí, efectivamente aquí está la versión que me llegó, le quito las cursivas. No tiene justificado, ya vieron el formato, no tiene una justific el formato no está justificado.
Entonces, lo que voy a hacer es justificarlo. Este va a ser mi distintivo para que el editor vea que de verdad estoy subiendo la versión o que ya recibí la versión del corrector de estilos. No sé qué más pueda yo hacer, pero voy a colocar una imagen, ¿sí? Porque pude haber generado la imagen con mayor calidad, con mejor resolución, alguna adecuación. Entonces, nada más como otro distintivo, le voy a subir una imagen desde mi computadora. Y pongo un mapa, ¿sí? Entonces, hice dos cosas. Le di formato y coloqué una imagen, nada más. Yo, corrector de estilos, voy a guardar el archivo en mi computadora y le voy a poner corrector. Este estilo, versión, corregida, ¿no? Que es como el nombre o mi rol que yo tengo y el trabajo que yo hice, que fue una versión corregida. Le doy guardar, cierro Word para que no esté abriendo archivos que ya estaban previamente. Y yo, como corrector de estilos, en la versión corregida, subo, subir archivo. Sigue siendo de tipo texto del artículo o manuscrito según la etiqueta. Lo busco en mi computadora. Aquí está mi versión de corrección de estilos. No cambio el título. Y le doy completar. Bien. Ahora, el OJS me muestra la versión que yo utilicé para corregir. Pero ahora también subí una nueva versión. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo subir además? No voy a sobrescribir ninguno del anterior. Puedo subir una imagen que puede ser la que yo incrusté en el archivo, pero con una resolución muy alta o muy grande. ¿Y esto para qué? Porque quiero que estos documentos se vayan ya a la parte de producción, donde ya van a buscar o se va a generar la versión final, el PDF. Entonces necesitan tener todo el material con la mejor calidad posible, con todas las correcciones hechas, con todo listo ya nada más para maquetar el documento, para generar la galerada, ¿no? Entonces subí mi versión, corregida con formato, pero ahora además estoy adjuntando el mapa en una versión más grande o con mejor calidad, mejor resolución. Le doy continuar, no agrego metadatos a esta imagen y doy finalizar. Entonces ya está el mapa con alta resolución y mi documento Word con las correcciones que hizo el corrector de estilos. Bien, entonces, ¿qué más? Bueno, no sé, en esta parte si tienen alguna duda de por qué estoy subiendo una imagen, o cómo subí yo como corrector de estilo esta versión hacia el OJS. Bueno, en realidad casi siempre que a quien se le pide que mande la imagen en buena resolución es al autor. Pero eso es ya en la etapa de diseño, no de no en corrección. Sí, lo que pasa es que también bueno, a veces los autores mandan las versiones, si nos han platicado, de repente es que ya la pedí 3 veces, me la manda igual, fea, se distorsiona, entonces mejor le pido a mi corrector que a lo mejor de ese origen o de esa fuente, pues si esa persona puede hacer algo por la imagen y mejorarla, pues que me la envíe también, ¿no? Entonces, sí, es cierto, ¿no? Normalmente suele venir o debería ser incluso desde el origen. Desde que el autor sube su manuscrito por primera vez, debería mandar imágenes por separado con alta resolución, porque dentro de políticas de envíos, así lo dicta, ¿no? Pero la 300 mayoría no lo DPI, hace, etc. pocos son los que Sí, mandan, o pocos lo mandan en muy hacen. mala resolución. Es Insistirles, cierto. insistirles que manden en buena resolución. Pero lo que Entonces, te iba a aquí. decir es que, por lo general, mi corrector, o sea, quien hace corrección de estilo, manda el texto con control de K, no con control de K, con comentarios de la información que falta que el autor. Por lo general, lo que más falla es la bibliografía.
Ponen Claro. muchos años, no ponen todos los autores en la bibliografía, ponen autores en la bibliografía que no están en el texto. Qué sé yo, por ejemplo, a veces unos títulos, subtítulos larguísimos que tienen que cortar. Entonces hay que volverle a mandar la revisión de estilo. Hay palabras que no se entienden, que no, bueno, ponen muchos anglicismos, que se les pide que aclaren qué significa, muchas cosas que corrige la correctora. Entonces Claro. luego esa versión se le vuelve a mandar por el OJS al autor. Sí, ahorita que pasemos o querramos pasar de la fase de edición a producción, también le notificamos al autor, oye, ya tu artículo ya pasó a producción, ¿no? Y ahí No, pero podemos es que indicarle. aquí no pasa todavía. En mi caso, le vuelvo a mandar al autor, vuelve a corregir y yo acepto esos cambios que él hace, porque me manda también a un ladito, tiene que ponerme en el comentario la respuesta o lo que hizo. Y luego yo soy la que, yo cuando acepto y veo que ha hecho las correcciones, yo soy la que tiene el manuscrito definitivo, digamos. Y ese pasa a producción. Es así, Sí, eso funciona. ahorita que regresemos con el editor, le vamos a decir al autor que tiene que mejorar la bibliografía o agregarla, no sé, ¿no? Algún comentario le vamos a hacer y vamos a estar todavía en la parte de edición, ya que recibamos la versión del autor y que corroboremos que de verdad ya está bien, ahora sí ya la pasamos a producción. Okay. Ok, bueno, entonces yo ahorita subí una imagen por separado, pero también puedo hacer uso de las imágenes que envió el autor desde el inicio. ¿Cómo lo hago? Tengo esta opción que dice incluir todos los archivos de todas las etapas. Aquí me va a mostrar una listota de todo lo que he trabajado en las diferentes fases. Le doy clic en esta casilla. A ver si no tarda un ratito. Creo que volvió a quedarse ahí trabado. A ver, voy a cancelar esta ventana y volver a cargar. Bueno, puedo subir. Bueno, aquí están los que yo subí, ¿no? Pero también puedo agregar. No, no me está cargando aquí el. Algo pasa en el OJS. La función normal es que cuando yo selecciono esta casilla. Me muestra un listado de todos los documentos de la fase de revisión, de la fase de envío, y ahí van a estar los documentos originales. Ahí puedo yo también seleccionar algún documento de las versiones pasadas, pero no, no me está mostrando este listado. Este debe ser algún tema con este OJS demo que nos dieron, pero no me está cargando todos los archivos pasados o previos, ¿no? Pero no solo puedo subir, sino también seleccionar o tomar uno de las fases pasadas. Voy a dejar mi comentario precisamente en este módulo 7 de por qué no funciona esta parte, ¿no? Bueno, entonces ahorita yo como editor, más bien como corrector de estilos, lo que hice fue subir una versión corregida con mi imagen. Y puedo yo entonces notificarle al editor, editor o editora, ¿no? He subido o he cargado, he publicado, te he enviado, ¿no? La versión con la corrección de estilos. En el documento. Verás o podrás leer, no sé, ¿no? Que falta bibliografía o está mal escrita. No sé, algún mensaje que tenga que ver con esta parte, con esta fase, ¿no? Le doy a aceptar para dejar este mensaje. Eh,
Y ya, yo corrector de estilos, pues ya hice mi trabajo, lo cargué, lo mandé al editor y el editor lo que debe ver es esta, un correo del editor de estilos, del corrector de estilos, perdón, con la versión corregida. Tiene una nueva notificación desde la revista. Hay actividad nueva en la conversación titulada petición de corrección. Es el comentario que hizo el corrector de estilos. Entonces, ahorita el corrector de estilos, pues también ya terminó o mandó sus correcciones. Pasó también días. Salgo ahora como si fuera el corrector de estilos para retomar el trabajo del editor. Oh. A ver, ahí va. Ahí está, ¿no? El 670 sigue estando en edición, pero ahora veo que también hay dos archivos enviados. Hay una discusión abierta todavía, que es este mensaje que yo recibí por correo. Llega a la fase de edición. Y aquí está, en versión corregida. Puedo ver la versión que trabajó el corrector de estilos más la imagen, ¿no? Ahorita estoy como editor y sigo en esta comunicación entre el corrector de estilos, el editor, si hace falta más información. En la discusión puedo yo ver el mensaje original más lo que me mandó el editor, corrector de estilos, perdón, sobre la bibliografía, ¿no? Que el autor debería poder ver. Si yo entro, bueno, aquí necesitaría, aquí lo que espera el OJS es que podamos pasar nosotros a la parte de producción. Algo que nos decía Jenny es, yo no voy a pasar a producción hasta que no le comparta yo este documento al autor, él lo pueda revisar, lo pueda añadir o agregar lo que hace falta, me lo vuelva a enviar. Y ahora sí, yo reviso que todo esté bien y si todo está bien, lo mando a la parte ya de producción, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es agregar una discusión entre yo, editor, y el autor, o puedo generar una discusión entre el corrector de estilos desde un inicio y el autor. ¿Para qué? Para que en una sola discusión podamos estar comunicados los tres. Yo no sé si funcione de esa forma, o ustedes lo apliquen así, o tengan una comunicación con el corrector aparte de la comunicación que puedan tener con el autor. En este ejemplo, tuvimos una comunicación editor-corrector de estilos. El corrector me hizo una observación que yo debo hacerle notar o debo decirle al autor que ponga atención en esas observaciones o en esas sugerencias que el corrector de estilos me hizo, ¿no? Solicitud de correcciones. Autor o autora, ¿no? Le envío la solicitud de correcciones para su trabajo, ¿no? Favor de enviarlas a la brevedad posible. Obviamente aquí necesitamos ya poner como las reglas o las instrucciones correctas, ¿no? De él dice el texto y debe decir lo que ustedes normalmente trabajan cuando le notifican al autor, ¿no? ¿Cómo hacen esa solicitud o cómo le mandan esas observaciones al autor? Es lo que ustedes van a dejar aquí en esta discusión. Es como si crearan un correo, ¿no? Es como actualmente ustedes lo hacen por correo electrónico. Ahora lo vamos a hacer por medio de las discusiones. Recuerden que estas discusiones llegan también por medio de una notificación. Nos dice Jenny que lo hace de forma aparte. Está bien. Si ustedes quieren mantenerlo aparte, lo pueden seguir haciendo. Nada más recuerden que lo que hagan fuera del OJS no va a quedar registrado en el historial o la bitácora, en el historial del envío. Entonces, si en algún momento necesitan ver todo lo que ha pasado con este trabajo, esa parte que ustedes llevan por fuera ya no quedaría registrado, ¿no? Pero aquí ya
Depende de las prácticas de cada revista de forma interna. Bien, entonces creo la discusión con el autor, le mando el comunicado, le mando las observaciones que debe atender, y estoy en espera de que ahora el autor pueda hacer esas, Ah, perdón, Jenny, sí, ella se refiere a que no están en contacto directo autor y corrector. Ok, entonces está bien, ¿no? Tuvimos dos comunicaciones separadas. Yo, editor, tengo dos comunicaciones abiertas con el corrector y con el autor. Entonces ahí voy a estar hasta que termine este ciclo de comunicación y no va a terminar hasta que se tengan todas esas correcciones, ¿no? Voy a entrar ahorita como el autor. Está en editorial, puedo ver también que hay archivos que se enviaron o que están listos para la revisión, una discusión abierta. Si yo entro al trabajo, puedo yo ver la discusión. No veo el documento que se le mandó al corrector de estilos. Estoy viendo el documento que el corrector de estilos subió y que yo debo trabajar, ¿no? Que debo poder ver o poder modificar y avisarle al editor sobre mis cambios. Pues lo descargo. Me abre el Word. Por aquí debe estar la imagen, aquí está el mapa, está el documento alineado o está justificado, mejor dicho. Y la discusión me decía que debo poner atención en la bibliografía. Era un ejemplo nada más, ¿no? Realmente los cambios que se me están pidiendo pueden ser otros. Pero bueno, ahorita aprovechando que ese documento no tiene bibliografía. De hecho, ni siquiera es un artículo científico, es un texto que yo tomé de un sitio web, ¿no? Entonces voy a poner la referencia número uno. La dos y la tres, ¿no? No sé si funciona así, tenga que subir archivos o nada más. Bueno, sí, ¿verdad? Debería ser un documento Word que yo deba enviar, ¿cierto? Pedro, ahorita estás como autor, ¿verdad? Sí, ahorita ya recibí la notificación, recibí que debo atender algunas correcciones de estilo. Bueno, la bibliografía más bien añadir, A sí. través de la discusión. A través de la discusión, correcto. Entonces voy a guardar este archivo con mi nombre, es decir, autor, y es la versión corregida en la fase de edición. Le di guardar antes. En edición, ¿no? Corrección de estilos. Las siglas. Para identificar nada más el archivo. Le doy guardar. Cierro el Word. Y lo que voy a hacer ahorita es notificarle al editor en mi discusión que se generó. Le añado el mensaje, editor o editora, he realizado los cambios sugeridos, ¿no? Adjunto a este mensaje el archivo corregido. Y busco el archivo. Aquí está el nombre del autor, mis apellidos, la versión corregida, en la fase de edición, corrección de estilos. Continuar. Y completar. Envío.
Bien, el editor debería recibir, aquí está, ¿no? Hace unos segunditos, y aquí está el comentario que, bueno, no dice el comentario, más bien me está mandando el enlace al trabajo donde yo puse el comentario. Voy a salir como autor y voy a regresar como editor. Entonces vamos a estar en este ciclo de comunicación hasta que obtenga yo, editor, la versión, la versión final. Aquí está el mensaje que me mandó. Estimado editor, aquí están las correcciones, revísalo, etc. Si yo descargo este documento, ya lo descargué. Al abrirlo, la versión que debo ver es la que tiene la bibliografía hasta abajo, que fueron las tres, cuatro líneas que agregué en este ejemplo hace unos minutos, ¿no? Y aquí está. Entonces, ya esta es la versión que el autor hizo con las correcciones. Si faltaron, vuelvo a avisarle por medio de la discusión que faltó o que hay que agregar algo más. En fin, estoy aquí en este ciclo hasta que yo pueda recibir la versión final y más bien que el autor de verdad haya completado todas las observaciones y todos los comentarios que el corrector de estilo hizo o que yo le hice a ese autor, ¿no? Y aquí voy a estar todo el tiempo hasta que yo termine la comunicación tanto con el corrector de estilos o como con el autor. En ambos casos, cuando yo logre terminarlo, lo correcto, lo ideal sería dar por concluida la comunicación para que ya quede todo cerrado, quede todo registrado en el OJS y además ellos también ya no puedan seguir mandando más observaciones. Entonces, ¿qué necesito? Lo mismo que pasó en las fases pasadas, necesito el producto final, el producto que tiene que llegar a la parte de producción. El corrector de estilos me mandó una versión, pero faltaban cosas que el autor debería atender. La bibliografía, el nombre del mapa, no tenía la nota al pie del mapa, una tabla, no sé. Aquí ya es algo que ustedes conocen perfectamente, pero esta versión que el corrector de estilos tiene no me sirve para la parte de producción porque le hacía falta más cosas. ¿Qué debo hacer yo como editor? Debo subir el producto final o la versión que voy a mandar a la corrección, perdón, a la parte de producción. Entonces le doy clic en subir archivo. Aquí está la versión final del autor, la versión corregida de la fase de edición de corrección de estilos. Esta es la que ya tiene las observaciones. La que ya tiene todos los cambios que el corrector de estilo sugirió. Entonces, lo único que voy a hacer es seleccionarlo. Le doy a aceptar. En las versiones corregidas, ya tengo la versión del autor, mi producto final, ¿sí? Esta la obtuve cuando el autor me lo envió. Entonces, en todo momento sí se está arrastrando todas las diferentes versiones de todos los archivos, de todas las fases. Este es el que yo voy a mandar a la parte de producción, ya con todos los cambios que se hicieron. Entonces, lo único que voy a hacer es terminar esta fase, darle clic en enviar a producción. Necesito notificar al autor de lo que está pasando. Entonces, aquí dice, es ir autor, Esta es una mala traducción. Realmente esta es una coma, ¿sí? Todo ese textote es una coma al final, para español. Entonces, voy a mandar un correo al autor y coautores de este trabajo. La edición de su envío, el título, se ha completado. Ahora lo enviaremos a producción y le estamos compartiendo a él la URL para que le siga dando el seguimiento. Bien, esta es la primera parte, notificarle al autor. Ahora, yo, editor, ¿qué versión, qué documento voy a mandar a la parte de producción?
No voy a mandar la del corrector de estilos. Voy a mandar la versión del autor, donde él ya hizo todas las mejoras. Además, aquí puedo mandar las imágenes para que generen el PDF final. O si ya están las imágenes dentro con buena calidad, buena resolución, pues solo mandaría este documento Word para que generen la galería del PDF, ¿no? Aquí yo selecciono qué archivos voy a pasar a la parte de producción. Bien. Pedro, una preguntita. Sí. Cuando el autor me vuelve a enviar por discusión, el autor, ¿cómo me manda el texto final? Por discusión. Sí. Y se pone en la lista de todos los textos que hay. Ajá, es correcto, sí. Ah, ya, eso quería saber. Gracias. Sí. Entonces voy a mandar ahorita la versión del autor con sus correcciones, ya con la bibliografía, y doy clic en este botón azul que dice registrar decisión editorial. Doy clic, se cierra la fase de edición, toma ese Word final y lo pasa como el archivo de inicio para la parte de producción. Aquí estoy en producción. Aquí está la versión que el autor mandó con la corrección de estilo. Si yo me voy a envíos, ya no está en azul, ya no está en editorial, ya pasó a verde, que es producción. Entonces, estas etiquetas van cambiando de colores y nombres según conforme vayamos avanzando en las diferentes fases de todo el proceso editorial. Aquí en la parte de producción, ya tengo el Word. El que se supondría que ya el maquetador o el taller o el diseñador, no sé, va a generar el PDF final, ¿no? Bien, ¿por qué ya no tengo al participante de corrector de estilos? ¿Se desapareció? ¿Dónde quedó? Bueno, no es que haya desaparecido, simplemente ese corrector de estilos ya no, dentro de mi configuración de los accesos y roles, el corrector de estilos ya no debe figurar en esta parte de producción. ¿Por qué? Porque su trabajo ya terminó, solamente en la parte de edición, en la corrección, y aquí debe figurar alguien más. Asigno a ese alguien más y veo quiénes están disponibles. Está el maquetador o está el diseñador, el corrector de pruebas, pero ya no está el corrector de estilos. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, cuando yo agrego un participante, el OJS detecta en qué fase está y me va a mostrar los posibles personajes que pueden involucrarse en esta fase y me quita los que no deben estar. Entonces, aquí, por ejemplo, tampoco veo revisores porque ya la fase ya pasó. En revisores tampoco voy a agregar un maquetador porque no le corresponde. Entonces, conforme vaya yo avanzando, el OJS me está ayudando un poquito en decirme. Esos son los personajes que tú puedes invitar, o estos roles, ¿no? Seguramente habrá que haya, buscar a un maquetador o habrá que buscar al diseñador. Parece que este diseñador, que el PKP School hace referencia aquí, el editor de diseño, no es más que el maquetador, ¿no? Bueno, la gente que va a generar esta parte final, el PDF. Entonces, bueno, pues lo asigno, lo selecciono, nuevamente le doy la solicitud de galerada, la invitación formal, y al igual que hice con el corrector de estilos, registro la acción, le mando el correo electrónico, en fin, ¿no? Entonces, es un proceso muy parecido al corrector de estilos, de comunicación entre la galerada, la corrección de pruebas, se lo mando al autor también. Algunas revistas, ese PDF final se lo comparte al autor para que lo pueda revisar. Algunas otras revistas dicen, yo ya no le presento nada al autor, yo espero el PDF final listo para publicarlo, pero aquí depende también de la práctica de la revista. No sé ustedes qué hacen. ¿Esta versión preliminar del PDF se lo comparten al autor? ¿O ya no? Ya nada más le notifican cuando esté listo. Pero lo que pasa es que los autores son tremendos. Entonces, a veces les pasas ya el PDF final y quieren seguir cambiando.
viendo. Sí. Entonces, o sea, no comprenden que hay fases. Ellos hasta el último quieren seguir cambiando cosas. Entonces, yo no les mando. O sea, la versión final para mí es la que mandan con corrección de estilo. Sí, Y de hecho, aquí la buena depende. práctica es mandarles el PDF ya terminado y darles unos días para que revisen, pero por lo general, poco no siguen ni la normativa de la revista. Recién tuve un problema con una autora que era francesa, ni siquiera hablaba bien español y seguía metiendo más cambios y más cambios. ¿Y eso qué significa? Que vuelve a cambiar el texto, no redactaba bien. Yo no puedo mandarle 20 veces a la correctora de estilo para que vuelva a revisar Claro. la redacción. Entonces, de verdad que, o sea, en la teoría todo esto es súper muy bueno, pero en la práctica te enfrentas a tantas personas diferentes, tienes que coordinar con tanta gente como editor. Sí. Por ejemplo, la maquetadora de mi oficina, ella tiene, bueno, nosotros tenemos un maquetador de la institución. Todo mundo le escribe, le molesta, ella no va a hacer este paso de uno en uno. Yo le mando el paquete en zip. Perfecto. O sea, para que haga la maqueta. O sea, ella no va a estar. La correctora de estilo sí, se puede incluir. Pero las que hacen la maquetación están siempre desbordados, tengo que estar presionando. Es duro y hay que sacar siempre puntual la revista. Claro. Entonces, esos son las luchas diarias de los editores. Sí, yo creo que por eso algunas revistas deciden, dice, yo no le voy a mandar nada porque todos les pido que lo vean, ¿no? Como que me den casi, casi el visto bueno. Sí. Quizá algún detalle se nos escapó, que nos observen, pero eso sí, sí es muy común. No, me pide que le cambie aquí, que mejor ya mandó la imagen. No, no, no. Entonces yo creo Que le por eso, pongo no un sé. poquito más por acá, que me Quiero, olvidé ajá. esto. Sí, quiero pensar que por eso algunas revistas no lo hacen, pero otras sí. Entonces, aquí depende sí mucho de cómo ustedes lo manejen. Alberto por ahí nos comentaba que sí, ellos sí mandan el PDF hacia el autor a una versión final, ¿no? Pero bueno, aquí ya más bien es un poquito comunicarle al autor o no comunicarle. El OJS sí se lo va a poner disponible al autor. Más bien ustedes ahí. Creo, para el caso de Jenny, se irá a cortar la comunicación con el autor, es decir, sí subo la versión preliminar, pero no le notifico. Y para el caso de Alberto es sí subo el PDF y además le notifico para que él pueda revisarlo, ¿no? Entonces, aquí lo que hice fue asignar a un maquetador, bueno, es que dice editor de diseño. Bueno, no, sí, lo voy a dejar así. Y lo que recibió el lector, el maquetador, pues un correo con la invitación formal de trabajar, ¿no? Entonces, ahorita editor, pues también yo termino mi trabajo, lo dejo pausado, más bien ahora dejo que el maquetador haga la versión PDF, si no final o final, no sé, depende, pero sí que por lo menos ya me genere la primera versión del PDF. Entonces voy a entrar ahorita como si fuera ese maquetador. Es muy parecida a toda la interfaz. Igual que lo que ya vimos con el revisor y el corrector de estilos, solo veo mis trabajos, no veo nada más. Doy clic en el título. Aquí veo el documento que yo debo trabajar para generar este PDF. Hay una discusión. Puedo ver aquí la discusión que generó el editor. Y hasta ahorita no es más que una copia del mensaje que me mandó, ¿no? De correo electrónico. Bueno, soy maquetador ahorita, soy el diseñador que va a generar esta versión PDF preliminar. Bueno, Alberto nos complementa. Sí le comparto al autor el PDF, pero ya no aceptamos cambios mayores, ya no aceptamos cambios mayores. También ahí, eso puede funcionar, ¿no? Entonces, descargo yo maquetador, este Word. No. Tiene acceso. Aquí me está marcando un error de acceso. A ver. Entonces, si está mal. Voy a usuarios. Tiene que ver con los roles ahora. Un segundito. Ahorita les explico qué fue lo que pasó.
Listo. Entonces yo creé el usuario diseñador, ¿no? Que es un ayudante de producción. El maquetador está igual. Me quería yo ver si tenía que ver algo con los roles entre el diseñador y el maquetador, pero estoy viendo que tienen los mismos roles en la parte de producción. Bueno, a ver, lo que voy a hacer es que a este diseñador, o que él tiene el nombre de diseño, editor de diseño, le voy a agregar el de maquetador. Se me hace muy raro que marques ese error. El OJS, pero bueno, voy a crear dos roles. Voy a asignar un rol más. A ver si va por ahí. Entonces, nuevamente entro como este editor de diseño, que ya tiene ahora el de maquetador también. Entro a su trabajo, al que le fue asignado. Y voy a ver si puedo descargarlo. El rol actual no tiene acceso a esta operación. ¿Por qué? Estoy pensando aquí un poquito por qué no puedo descargar el archivo. El rol, creo que ya se va. A ver. Voy a salir de todos y voy a entrar con, creo que es diseño. Voy a entrar directo, a ver si eso tiene algo que ver. No. Ay, me estoy encontrando con un problema aquí de acceso de permisos, pero no logro detectar por qué. A ver, voy a entrar ahora como el gestor de revista. Voy a entrar, bueno, más bien era como el editor. Tenía que entrar como el editor. Voy a hacer la asignación nuevamente, a ver si eso por ahí algo tiene que ver. Editor. El 670. Ok. Y voy a quitar a este. Lo voy a eliminar. Y voy a asignar, pero ahora al maquetador. Debería ser la misma persona. Perdón, buscar. Pero yo no sé si este rol tenga algo que ver. Vamos a ver. Es el correo formal, la plantilla de correo electrónico. Y aceptar. Ok. Ahora sí voy a entrar como este maquetador. Soy maquetador ahorita, o el editor de diseño que se ve ahí. Doy clic. Ah, no. Bueno. Déjenme revisar esta parte porque no se ve esta asignación. Quería yo mostrarles esa comunicación que hay o esa labor de trabajo que hay entre el editor y el corrector, perdón, el maquetador para generar el PDF. Voy a investigar esta parte porque me marca ese error. Voy a ver en la documentación si algo por ahí no está funcionando bien. Pero al final de esta parte de producción, lo que el corrector o el maquetador, perdón, debería generar como producto final es el PDF, el preliminar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es
abrir el Word, el que inicié en esta fase, el que tiene la bibliografía hasta abajo, que ya viene con el mapa, que viene totalmente justificado. Aquí está, ¿no? Y a partir de aquí yo genero lo que sería mi producto final de esta fase que va a servir para la parte de la publicación, que es el texto completo. Entonces aquí le voy a poner maquetador versión PDF. Bien. No abrió el PDF. Voy a abrir ahorita mi navegador de archivos. Y sí, aquí está, ¿no? La versión PDF. Es de tipo PDF, puede ser HTML, podemos subir un XML, podemos subir aquí diferentes versiones que se irían ya a la parte de producción. En este momento estoy subiendo únicamente uno, que es el PDF. Primero me crea la etiqueta y ahora me dice, bueno, ahora sube el archivo, que debe ser de tipo PDF. Sigue siendo el texto completo, es de tipo manuscrito o texto del artículo. Ahora subo el PDF. Es el nombre, no lo cambio. Le doy continuar y finalizo. Entonces, en esta parte de producción, generé un PDF a partir del archivo que trabajó el maquetador. ¿Sí? Este sería como mi producto final después de la comunicación que pueda yo tener. Por ejemplo, Alberto decía, yo sí tengo una comunicación con el autor y se la presento. Entonces debería yo generar una discusión entre yo editor y el autor. Solicitud de revisión de este archivo maquetado en PDF. No sé, ¿no? Autor o autora. Ahí le podrías poner, no, solo son correcciones menores, por ejemplo, Sí. porque sí puede haber, qué sé yo, algún pequeño error o algo. A veces casi nunca hay errores, pero en la Sí. maquetación sí puede haber errores. Por ejemplo, una vez me pasó que haya puesto en un archivo otro número de revista. En lugar de Claro. poner la 50, puse la 51, por ejemplo. Y entonces el autor me hizo ver, ¿no? Claro, cuando ya se había publicado, me hizo ver y yo cambié el PDF. Entonces sí es útil, pero también, o sea, que sepan que solo se ven correcciones, ¿cómo se podría decir? Menores, como dice, Alberto. como Alberto, sí, ajá. Sí, lo usé a Ahí poner se le puede. una pequeña nota y en negritas para que lo tenga ahí claro, ¿no? Entonces, una discusión entre yo, editor, y el autor. Le doy a aceptar y el autor recibe ese correo, esa notificación. Voy a salir como el editor, voy a entrar como el autor. Está en producción, veo que hay una discusión abierta en las galeradas creadas. Ya me manda a producción por sí solo. Aquí está el PDF que yo autor puedo descargar y puedo abrir. Pues ya, aquí veo que todo está bien o si hay algo que corregir. En la misma discusión, aquí está la nota que no puedo hacer o puedo mandar los comentarios, pero seguramente los voy a rechazar, ¿no? Entonces, añado mi mensaje. Editor, editora. Gracias por, no sé, compartir el archivo, ¿no? Lo veo bien. Estaré pendiente de la publicación. Gracias.
Le mando el mensaje al editor de que ya lo revisé. O si hay observaciones, aquí los puedo dejar en la discusión. Ya termino como autor también. El editor está recibiendo a todo momento esas notificaciones. Esta es la última notificación que recibió por parte del autor en la fase del PDF, ¿no? De la parte de producción. Si yo voy, le doy clic al enlace, me pide que yo entre, me manda a la fase de producción de ese trabajo. Aquí está la discusión que yo tengo con el autor. Aquí veo su comentario. Pues ya parece que todo está bien. Y lo mismo con el maquetador, con el corrector de pruebas. Todas estas discusiones que han ido y venido en diferentes días, diferentes tiempos. Habrá un punto en donde termine o culmine toda la comunicación con ellos. Cierro todas las discusiones. Y el último paso es. Ya generé el producto final, ya tengo el PDF final, bien corregido y mejorado y aumentado, y lo programo para publicación. ¿En qué número va a salir este PDF? En el próximo número, que es el número especial. Si todavía yo mantengo una actividad, una práctica de paginado, puedo colocar a las páginas aquí. Si yo estoy bajo un proceso de publicación continua, pues a lo mejor es de la 1 a la 13, ¿no? No sé, aquí varía según la práctica de cada revista. A este artículo que voy a publicar, se le está adjuntando la licencia Creative Commons que yo configuré previamente desde que inicié la revista, desde que se instaló. Por eso ya me está obteniendo aquí la licencia que previamente configuré. Le doy guardar. Y lo único que hice fue asignar este trabajo con este PDF a este número especial. Nada más, todavía es un próximo número. Todavía no lo he, creo que todavía no lo he publicado. Se guardaron los datos. Y ahora, por último, lo que hace el editor, esto tiene que, todo este proceso, todas estas sesiones que tuvimos, hay que hacer por cada trabajo, ir de fase en fase en fase en fase. Al último voy a armar mi número completo. En números, próximos números, aquí está mi número especial y tengo un elemento que fue que añadimos ahorita. Si le doy clic, puedo agregar los datos como la portada, la fecha, la descripción de este número. Aquí en tabla de contenidos estarán listados todos los trabajos que fui creando por el parte del proceso editorial. Pues puedo cambiar todavía metadatos, no sé, puedo aquí estar un ratito creando el número, ¿no? Finalmente, lo que debo hacer es en números, próximos números, cuando tenga armado todo este número, puedo verlo, puedo modificarlo, crear la portada, alguna descripción, puedo visualizar cómo se está creando, cómo se está generando. Ahorita tengo uno solo nada más. Y ya cuando esté todo listo, lo que me queda es publicar el número. Cuando yo publico, tengo la opción de notificar a todos los usuarios registrados en mi plataforma, sean lectores, autores, revisores, gestores, editores, correctores, toda la gente que esté en mi base de datos del OJS recibirán este correo electrónico de que hay un nuevo número disponible. Si no quiero mandarle a ninguno de ellos, es como un todo o nada. O le mando a todos o no le mando a nadie, ¿no? Quito la palomita. Doy a aceptar y en este momento se registra la acción de que ya se publica el número, desaparece de próximos números y se va a números anteriores. Si yo voy al sitio web, ya está mi número actual, que es el número especial, publicado el 26 de junio. Aquí está mi artículo y mi PDF. Si yo entro al título, puedo ver el autor. La adscripción, el coautor, adscripción y tantos yo tenga. Las palabras clave, el resumen. Aquí está el PDF final, que fue el que vimos hace unos segunditos, unos minutos, y ya, es el PDF, ¿no? Y ya puedo ver todos los metadatos del artículo.
Según la configuración, puedo ver estas herramientas de cómo citar en APA, en Chicago, en Harvard, etcétera, ¿no? Y todo esto se genera a partir de los metadatos, no hay que capturarlos. Los derechos de autor pertenecen a la revista bajo una licencia Creative Commons, en fin, ¿no? Ya es el artículo que conocemos todos o la vista que conocemos todos en nuestro JS. Entonces, ese sería todo el proceso editorial del OJS por todas las diferentes fases. No sé si en esta última parte tengan algún comentario. Ya no aparece en mi lista de tareas. Tampoco está sin asignar. Tampoco está en activo. Ya aparecen archivos. Recuerden que en la primera sesión yo les decía, o en las primeras sesiones les decía, aquí van a estar todos los publicados o todos los rechazados. Entonces, aquí es donde puedo ver que si yo sigo el proceso editorial de forma correcta, no ver este trabajo en fases, ¿por qué está en envío? ¿Por qué se quedó en revisión? ¿Por qué nunca pasó? ¿O por qué aunque esté publicado, sigue apareciendo en revisión? Es porque esos botones de solicitar revisión, aceptar el envío, ir paso a paso, el OJS solito me lo va a ir cambiando de fase hasta la parte de archivos, ¿no? Y finalmente, ya en esta parte, ¿qué sí puedo hacer? Pues cambiar los metadatos si algo está mal, corregir el PDF, puedo aquí en añadir galerada, puedo subir una versión XML, puedo subir un HTML, un EPUB, un MP3, cualquier otro formato que yo tenga disponible para a ver si encuentro algo por aquí rápido, un XML rápido. Pero puedo subir cualquier tipo de formato. Bueno, es un XML, aunque no es de un artículo. Quizá, a ver si lo abre. Lo agrego, le doy continuar. No le cambio el título al archivo. Aquí es donde yo puedo subir las imágenes que dependen de este XML. O si es un HTML, también puedo subir imágenes que dependan o que estén dentro de esa. De ese archivo, ¿no? Subo la imagen, no tiene metadatos, puedo estar subiendo más imágenes, más archivos, etcétera, ¿no? Algo que ya veníamos conociendo en los pasos anteriores. Entonces ya tengo el XML, tengo la imagen o imágenes y doy completar. Ahora ya tengo dos formatos, el PDF y el XML. Si yo me voy al sitio web, ya están los dos botones. No sé si funciona el XML ahorita. Sí, seguro, el XML que subí seguramente ni siquiera es de un artículo, ha de ser de otra cosa. Por eso no se ve, ¿no? Pero podemos subir diferentes formatos a este artículo, no importa que ya se hayan publicado. Pedro, un favor. Sí. ¿No podrías poner la versión en inglés de la revista? Versión en inglés. ¿Cómo se hace, disculpa, para sacarle eso de español a España? Que se ve muy feo. Porque, o sea, cuando subes solo el PDF, bueno, pero yo estoy subiendo PDF, XML, HTML y PAF. Entonces ya se vuelve tan larga la línea de archivos que va, se ve, o sea, pasa a dos líneas de ¿cómo se llama? Bueno, de eso que dice, de esta pestaña que dice PDF, XML, y se ve muy feo y desordenado. O sea, ¿cómo se puede quitar eso de español a España? Suficiente que diga español o portugués, Brasil. Sí, es un archivo, es una etiqueta que se debe modificar en ajustes, sitio web. 2 segundos. Sí, bueno, les voy a decir los pasos porque ahorita no lo voy a poder hacer porque Sí, no soy el administrador del OJS, soy solamente gestor, pero esos son los pasos que ustedes deben seguir. claro. En Ajustes, ajustes, sitio web, traducir en la última pestañita. Oh, es que ya me marcó aquí el error. Es que no, pero aquí en traducir se encuentra el archivo de idioma de español. Es un poco engorroso, porque la verdad es que no es fácil detectar a ver si con este.
Les voy a mostrar otro JS, a ver si con ese sí puedo seguir. Por favor. Eso es algo Entrar. que me cuesta hace mucho tiempo y le he preguntado a quien administra el JS y dice que no se puede cambiar en mi Sí, aquí trabajo. está, español. Ya le quitamos el español España en este JS. ¿Ves? Entonces nos Ese va. quisiera quitarle, por favor. Me O si voy. quieres, podemos verlo en la sesión siguiente. No sé si todos quieran saber esto. Sí, lo podemos ver contigo, Jenny, si quieres en particular. Pero bueno, ya nada más para dejar como nota esta ruta, es en ajustes, sitio web, otra vez, traducir como administrador. Solo el administrador puede hacer la traducción de una etiqueta, ni siquiera el gestor de revista. En traducir buscamos estos archivos, que es español, le damos clic al triangulito azul y le damos editar. Y hay muchísimos archivos, todos estos archivos manejan diferentes etiquetas, pero es el de, todavía ahorita, que estaba el de country, ¿dónde quedó? A ver, voy a poner todos. Countries. Es este de archivos varios, countries. Editar. Seguramente, bueno, no sé, creo que aquí va a aparecer español nada más. No. Voy a ver el de currencies. Ah, no recuerdo el archivo, pero te lo. No. Déjame ubicarte bien el archivo, ya nada más para que sepas cuál es, pero es aquí en traducir, en español, y es uno de estos cientos de archivos que debes traducir. Les voy a compartir qué archivo es. Pero sí, sí es posible, nada más si sí necesitamos identificar qué archivo es. Por ejemplo, si ustedes abren este de común XML, pueden ver etiquetas que tienen que ver con directrices, acerca del sitio, correo electrónico, no sé, cualquiera de estos, ¿no? Y lo que tienen que hacer es darle clic. Y aquí están los dos textos, tanto en español como en inglés. Y aquí ustedes ponen el nuevo etiquetado o el cambio que van a hacer. Y basta con que le den guardar hasta la parte final para que ese nuevo valor tome efecto y ya haga el cambio donde ustedes necesiten. La traducción no es nada fácil. Si se dan cuenta, este es un archivo y vean cuántas líneas, cuántas etiquetas hay. Son cientos y cientos y cientos. Entonces hay que identificar un poquito dónde está la etiqueta, en qué archivo voy a modificarlo, ¿no? Pero sí, sí es posible. Desde el OJS hay que tener mucha paciencia para encontrar esa etiqueta. Bien. Gracias, bueno, ojalá podamos saber cuál es para cambiarle porque Sí, se los mando por correo si quieren al rato. Es que es muy común en todos los JS, viene por defecto, dice español, España, ¿no? y lo que me Entonces, han dicho es que no se puede. Yo digo, ¿cómo no se va a poder? O sea, lo que pasa es que no No, sí se saben. puede. Sí, sí se Claro. puede. Nada más hay que ubicar bien el texto. Y recuerden que es únicamente con el administrador. Solo el administrador puede hacer esa traducción. Ningún otro usuario, ningún otro rol. Bien. Finalmente, ya para retomar un poquito el tema del PKP School, lo que vimos ahorita fue el módulo 7, que empezamos diciendo que el otro revisor no aceptaba el dictamen. Agregamos un tercero, si aceptó y siguió todos los pasos. La edición de textos, donde fueron las correcciones de estilo, la comunicación, perdón, la corrección de, se me fue, la comunicación que hubo con el autor, los cambios, los formatos, acentos, redacción, etcétera, ¿no? La parte de producción, que fue donde ya nos metimos a la corrección, al maquetador, el PDF, en ambos casos. La comunicación se mantiene por medio de las discusiones. Yo ahorita no tuve que salirme a mi correo personal. Obviamente estoy en el ideal de que el autor, el corrector, los revisores y todos saben utilizar el OJS.
Entiendo que no, esto no pasa así, pero sí es posible. Si nosotros podemos generar algún tipo de guías, tutoriales, guiarlos, darles el soporte, tener mucha paciencia con todos ellos, algunas campañas para invitarlos a que conozcan cada rol, podemos ver que podemos llevar todo el control, todo el proceso editorial por medio del OJS sin necesidad de salirnos y siempre mantenemos la bitácora. Otro punto importante es que su OJS debe mandar los correos electrónicos bien. Si los correos no se mandan bien, híjole, va a ser muy difícil que puedan ustedes solicitar un buen seguimiento si no están, si sus personajes, sus autores y demás no reciben los correos de forma correcta. Y el módulo 10 tiene que ver con la publicación del número, que fue la parte final que hicimos. La evaluación del curso, ya nada más para que se les quede a ustedes de tarea, no es un examen, no es nada más que dejar un correo general de todo el curso, toda la experiencia que ustedes tuvieron en el curso. Esta es la evaluación final. No es nada más que eso, ¿no? Deben generar un. Anteriormente dejamos un comentario por cada módulo, lo que tenía que ver con cada módulo. La evaluación, que es esta parte, es un comentario general, ¿no? Aquí pueden ver, indicar que mejoró, pudo mejorado, pero todavía hay muchas partes que necesitan todavía mucha ayuda. De repente no es claro, tuvimos el error del rol que decía permiso denegado para ese archivo para el maquetador. No es claro dónde están los botones de adjuntar archivos. ¿Por qué cuando mandamos un documento o mandamos una notificación, perdón, en el OJS, por qué no se puede adjuntar ahí un archivo? En fin, ya es una experiencia, un comentario general de toda la experiencia de todo este curso, ¿no? Entonces, les voy a pedir que durante esta semana, quizá las siguientes 2 semanas, tómense el tiempo para terminar todos los cursos, las actividades. Fue lo que hicimos el día de hoy. Les voy a compartir el video. De hecho, les hice llegar el sitio donde he cargado los 3 videos anteriores. Voy a cargar el cuarto. Entonces, todos esos videos les van a servir para que ustedes puedan completar el resto de los módulos. Cuando estén listos para solicitar la certificación, porque debemos mandar la solicitud, con todo gusto me avisan y empezamos el trámite personal y ya para que reciban su documento por parte del PKP. Adicional, si ustedes tienen dudas, con todo gusto lo podemos resolver por correo. Podemos tener alguna sesión muy rápida, 3 semanas. La intención es que ustedes puedan llevar a cabo todos los módulos, que traten de absorber la mayor cantidad de conocimiento posible. Seguramente es mucha información en este tiempo, pero creo que se han despejado varias dudas de que sí se puede hacer en el OJS. Habrá otras cosas que no, pero la mayoría sí. Entonces, no sé si tengan algo adicional que quieran ustedes comentar o añadir en el. En esta sesión final. Respecto a la certificación, el proceso es, bueno, completar todo esto y luego cuando ya esté completo te avisamos por mail para el tema de la certificación. Pueden hacerlo por mail, aunque lo pueden hacer ustedes mismos también. Aquí en la parte del inicio del curso, en el flujo editorial cuando esté al 100%, en costos del curso y certificación, ¿no? Y aquí lo único que piden es que se contacte a este correo electrónico. Bueno, más bien es un formulario. Es un formulario donde dejamos nuestro nombre, el correo, el asunto y el mensaje. Le indicamos que queremos solicitar la certificación para que del lado del PKP entren a nuestro OJS, se vayan a envíos, revisen el artículo, revisen que los usuarios con todos estos roles que nos pidieron crear ya están creados, que se vayan a números, que ya esté publicado, en fin. Que ellos validen que hemos completado los 10 módulos, van a entrar al PKP School, creo que ya me pasé, van a entrar al PKP, perdón, está aquí, van a entrar al PKP School y van a entrar a módulo por módulo
para que ellos puedan validar que de verdad dejamos un comentario en todos los módulos. Entonces, una como revisión de ellos, ¿no? De las actividades que hicimos.